Don't make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you no, no, no. Aquí de vuelta, pero ya saben ustedes, como siempre, Submarino Amarillo también continúa durante la publicidad, pero con temas que nos guardamos y que quedan en esta mesa. ¿Qué les parece si recordamos un poquito de esas imágenes de Cartagena? Aunque antes se me había despistado a mí, nos tenemos que transmitir las condolencias y nuestro pésame a la familia de Luque y de Amarillo, dos jugadores del Cádiz, porque han fallecido su madre. En el caso de Luque se enterraba hoy, en el caso de Amarillo su madre se enterraba mañana, así que vaya para todos sus familiares nuestro cariño, nuestro más sentido pésame. Ahora sí, entramos en el terreno de lo deportivo, recuperando las imágenes de ese Cartagena, partido a domicilio, que nos sirve también para meternos de lleno en lo que tenemos dentro de unas horitas el sábado por la tarde en el Estadio Ramón de Carranza con el partido de ida. Ramón Blanco, ¿qué pasa con el de Dino? No, que Nacho y yo, cuando estábamos transmitiendo el partido, el primer tiempo no, pero que el segundo tiempo veíamos el equipo como si estuviese entrenando, una tranquilidad, con una suficiencia. Llegó un momento que estábamos con un hombre... Que se estaban pegando los balonazos, que parecía un rondito. Sí, llegó el momento que estábamos con uno menos y le estábamos dando un baño, que no era incapaz de presionar ni robarnos el balón, ¿no? Y ahora lo veremos, y por eso quería saber si es verdad, o sea, ¿se encontraban tan a gusto en el campo el otro día, Carlos? Sí, yo creo que se vio que cada vez que les quitábamos la pelota y nos juntábamos y tocábamos en corto, se veía buena jugada. Esa precisamente la jugada del primer gol, que es una buena jugada colectiva, y yo creo que tuvimos también en la segunda parte para haber hecho algún golito más, pero precisamente viniendo de eso, de buenas jugadas colectivas. Te sirve la zurda también, ¿no? Y ahí, eso de eso sirve entrenar, y bueno, la verdad es que me dejan bastante tiempo mirar dónde están las defensas, o sea que me da tiempo a prepararme bien. Y luego Borja ya le da toda la fuerza. Mucha ver a Carlos, a Fran, que habitualmente no juegan juntos. Esta es la de Fran, mira. Parecía la de Agüero el otro día, tú. Lo rompió el defensa. Lo que pasa es que no tuvo loco, hizo una buena parada de portero. Aquí lo estamos viendo. Que también tiene la fortuna de también que también la pega con la izquierda. La pega con las dos, sí señor. Esta es otra buena jugada. Este segundo gol. Sí, ahí me quedaba solo, pero... Sí, pero ahora lo deja solo tú a López Silva, y López Silva muy amablemente le entrega a Borja para... Que también hay que estar ahí para rematar. Fran, te encontraste a gustito también, ¿no? Después del partido me lo decías, ¿no? Sí, me encontré muy a gusto, ¿no? Además jugando con Carlito, Víctor, que queríamos tener balón siempre, y la verdad hubo un balón largo que le quise meter a López, porque con la velocidad que tiene López me decía, Fran, cuantito te metas para adentro, te rompo y nada, y me echó hasta la bronca Carlito, vamos a tocar. No quería ni un balón largo, pero... No, porque el balón cuando se pierde después hay que correr para recuperarlo, claro. Entonces si lo tenemos no corremos. No, claro. Y también porque yo sé que con este compañero, en cuanto a paredes y a fútbol cortito, se puede hacer, si es otro a lo mejor no le echo la bronca. Es que es una pena, ¿no, Carlos? ¿Y sí, Frank? Fue la jugada de Irún, ¿verdad? Sí, la jugada de Irún, le queda para la zurda a Borja, fíjate. Tuvimos tres o cuatro clarísimas. Sí. Esta fue clarísima. Y aquí, fíjate, yo creo que esta es la jugada de otra ocasión. Mira, esta es. Ahora se la dan a Cristian la mete de rosca a Borja. Muy buena jugada.
Y no tiene suerte porque no lo hace mal, ¿eh? La pica. Yo estaba detrás y parecía que iba para adentro, pero cuando bota, sí, la roca se sale por fuera. Le sale un poquito con el exterior. Si llega a salir con el empeine total, sí va para adentro. Sí, si hubiese tenido un cero gol, metería alguna, seguro, de las dos que le falló, seguro. Hubiese estado quizás más concentrado. El primer gol que metió, yo estaba también detrás y el cabezazo había quedado bien, difícil, ¿eh? Venía levantando un templadito y... Era muy difícil. Y yo creo que era el partido para poder intentar hacer eso, ¿no? Y más con dos goles que llevaba. Vamos a destacar, a Dani otra vez. Esta parada impresionante la que hizo. Estuvo muy bien, ¿no? Aquí hay otra jugada que se queda solo Álvaro. No ha tenido fortuna porque tuvo dos o tres Alvaritos y al final no las culminó. Y cambió el partido, porque teníamos para meter 3-4-0 y al final la sufrimos. Pero bueno, penalti, tenemos que decir que el penalti no fue penalti, porque Dani no le hace nada a Dani Fragoso. Se a la fiesta el árbitro. Ya. Es que ni siquiera se ve que hay un empujón, nada, se va acompañando la jugada. Pero bueno, tampoco le vamos a... Aquí otra vez se queda solo Álvaro. No, es la misma. No, es la misma. Ramón. Entonces la hemos repetido. Esta es penalti. Ah, esta es penalti. Pido perdón. ¿El 2-2 este o qué? Este no, este lo hemos repetido para ver el penalti otra vez. Frank. Que decía Andrés hoy que el hecho de ascender a segunda división también hace que, aparte de visitar mejores estadios y mejores rivales, respetando lógicamente a los que nos hemos encontrado en Segunda División B, te hace encontrarte también a mejores árbitros. Sí, a mejores árbitros, a mejores compañeros, entre comillas, de los que podemos tener, y mejores rivales también. O sea, yo creo que todo es mejor también los medios de comunicación. Bueno, no voy a decir que vayan a ser mejores porque espero que... Esos son los mismos. Tendrían que echar unos pocos, tendrían que echar. Pero bueno, todo el entorno seguro que es mejor. Sí, que se le va a dar más cobertura, eso sí, porque date cuenta que en segunda vez prácticamente los periódicos de Madrid no nos daban, no hacían ni caso. Yo sinceramente me asusté cuando vine aquí y vi todo lo que... Lo que había, ¿no? Todo lo que había. Es que es complicado. De venir allí de Linares y... Y vete aquí que veas pegado todo el día. Yo he entrenado unos pocos de años segunda vez. Esta es la jugada que comentamos antes. Ahí empieza, teníamos uno menos ya. Y... Sí, pero fíjate dónde empiezas tú, la tiras para atrás. Ahora me parece que va a Mansilla el balón. Si no me equivoco. Sí, ya tenemos un montón de pases. Ahora el balón viene hacia atrás, me parece. Mira, sí. Ahora al final termina en Mansilla. Mansilla la abre a la izquierda y... me acuerdo, tengo buena memoria. De John. Ahí está Mansilla. El venga, toma, dame, venga. Sí, sí. Y aquí ahora... Eso es lo que le decía a Frank, que así se disfruta realmente también. Para la gente que nos gusta así tocar en cortito y jugar así en paredes, y ahora terminamos, realmente disfruta. Llegaba Álvaro por lo bandido, que es rapidísimo. Aquí Erice se lo come. Lo hace bien, ¿eh? Lo que pasa es que Erice venía para haberse la dado. Pero bueno, yo creo que él iba ya mentalizado en recortar y pegarle. Yo creo que no miró otra cosa, no veía otra cosa. Ahora me imagino deseando hacer algo como lo del fin de semana pasado, este sábado en Carranza, ¿no? Hombre, y hacerlo mejor, ¿no? Si se puede, ¿no? Porque ahora, este fin de semana, no hay ninguna presión y tenemos que disfrutar todo, el equipo y la afición, ¿no? Y yo creo que, como lo hemos hecho durante todo el año, creo que vamos a hacerlo bastante bien y seguramente nos vamos a despedir contentos todos. Carlos, tu amigo Cristian, mira por dónde aparece, de minuto 94 era, me parece. Parecía que iba a entrar, ¿eh? Sí. Porque ahí robé yo el balón en el corne y parecía que iba a entrar, lo que pasa que... Es increíble la carrera que se pegó. Cristian simplemente entrenando y viéndolo entrenar y la ilusión y las ganas que le pone, eso yo creo que contagia y es el primero en correr y la intensidad que le pone en cada entrenamiento. Escúchame. Y de admirar. Y con Cristian corriendo es complicado, ¿eh? Pues mete un ritmo horroroso. Aguantarlo de este, sí, es que aparte tú lo ves. Y yo he visto que ya cada vez se van quitando más. Yo me puse una vez y te dije, adiós. Me voy a buscar hasta otro luego. Compañero. Ahí te queda. Mañana le vamos a apretar a Julio Peguero, que lo vamos a tener invitado en el estudio principal de Onda Cádiz Radio, para que renueve ya Cristian. Que tiene a los aficionados preocupados. Yo pienso que Cristian va a renovar. Porque, hombre, porque él quiere. Y me imagino que el Cádiz también quiere, y yo creo que al final, cuando dos personas quieren, al final se llega a un acuerdo. Porque no es todo el dinero en la vida. Yo creo que a veces es preferible ganar un poquito menos y estar a gusto en un sitio. Yo creo que Cristian va a estar por la labor, igual que Cifuentes. Yo creo que Cifuentes, aún no habiendo jugado muchos partidos, creo que es un gran refuerzo para el Cádiz. Pienso, ¿eh? Yo creo que es un tío que es honesto, trabajador, es buena gente,
y yo creo que es un grandísimo refuerzo y otro de los que también tiene que renovar, ¿no? Mariano ya se ha renovado, me parece que con justicia, pues se lo ha ganado. Mancilla también, yo creo que se lo ha ganado, ha demostrado con las dudas al principio que había de él sobre eso, pero al final terminó siendo un hombre muy importante, ha jugado prácticamente todos los partidos importantes. Yo creo que... Y Víctor. Y Víctor, bueno, pero Víctor, lo de Víctor es un problema ya más, que no es, no pertenece al Cádiz ni a nadie, o sea, habría que comprarlo, pero por yo, eso, creo, pero yo comprarlo, creo que, comprarlo. Pero yo creo que la temporada que viene va a estar, luego ya la siguiente ya no lo sé, pero yo creo que él también está haciendo todo lo posible con su representante para... Él quiere quedarse poder. Seguro, él y ahora que ha conseguido también subir a segunda división, que era lo que andaba buscando, y más con el apoyo que tiene tan grande del míster, que se lleva muy bien y está muy a gusto. Yo ojalá siga, que yo me llevo muy bien también con él. El único problema es el equipo suyo, que lo permita otra sesión más, un año más. Eso es lo único, pero yo creo que no va a haber problema. Yo creo que la sesión está, lo que pasa es que hay una cantidad de dinero que son las que tienen que negociar. Ojalá se quede también, porque yo creo que es un grandísimo profesional y un muy buen jugador. Lo que está complicado es lo de Casillas. Todos desearíamos que siguiera aquí, defendiendo la portería del Cádiz junto a Dani. Pero bueno, pertenece a la disciplina del Real Club Deportivo Español, se marchará allí y el deseo del Cádiz es que continúe aquí. Pero yo creo que hay una posibilidad. O sea, lo que pasa es que Casillas tiene un año más de contrato en el Español. Entonces me imagino que el Español, para cederlo otra vez, pues tendrá que renovarle. Porque los clubes normalmente... Ya ha renovado. Sí, sí. Pues entonces ahora va a depender, porque claro, el Español no le interesa tener a Casillas en el banquillo. Sin jugar. Porque un chaval, ahora mismo no le puedes cortar tú la proyección que ha tenido. Entonces, si va a estar Camelli, que será el hombre... Camelli me parece a mí que no va a seguir, ¿no? Bueno, pues, pero, o sea, si se queda allí, lo tiene que quedarse para jugar. Si no, es preferible que no sea un equipo donde pueda jugar y donde pueda ir progresando, porque Casillas, yo lo dije y me tiro a la piscina. Para mí, dentro de 2 o 3 años, va a ser de los mejores porteros que hay en España, sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Porque tiene una mejora impresionante todavía. Coordina bien los movimientos, le pega fuerte la pelota, es listo, es inteligente, le falta todavía esa un poquito de experiencia que necesitan los porteros, pero para mí va a ser de los mejores porteros que hay en España, seguro. Por cierto, que como gusta picar a los porteros en los ejercicios de definición, pues se han cogido un buen rebote. No hay que picarlos mucho, están picados siempre, porque ya los tiene Íñigo los tiene ya los picados a los dos ya. ¿No, Carlos? Sí, pero aparte que hay pique entre los goleadores y entre apuestas personales, pues la verdad es que con los porteros también por eso mismo, porque son buenos porteros y es difícil hacerles gol, entonces también ellos tienen ahí su pique personal entre ellos y con nosotros y eso hace más ameno también los entrenamientos y más divertidos. Y sin dejar a Dani también, porque ha mejorado muchísimo Dani Miguel, también, aunque yo creo que también es un grandísimo partido, lo ha demostrado el otro día, y yo creo que es un jugador que también tiene mucha mejora y que poquito a poco va quitándose los defectitos que tenía, y la verdad que puede ser un portero muy, muy importante para el Cádiz también, ¿no? Yo creo que Dani, eso es que estaba aquí el lunes, le regalamos ya los oídos en el programa del lunes. Se lo ha merecido, se lo ha merecido. Hablando de lo que le toca a nuestros invitados de los goles, en tu cuenta al final, ¿cuántos quedan, Carlos? 6. Lo dice suena, como... Sí, porque me hubiera gustado meter alguno más, pero bueno, muy contento por cómo acaba el año en el colectivo y en el equipo, pero bueno. Yo me quedo con una jugada que no fue gol de Carlos Caballero, y para mí fue la mejor jugada de... Pero ahora lo vamos a ver. No voy a decir ni cuál. Adelante, Ramón. No voy a decir ni cuál. Yo uno menos que Carlos. Uno de la Copa Federación, ¿no, Frank? Dos, la Copa Federación, pero no sé para lo que sirvía, ¿no? Es verdad, un golazo. Ya le haremos un regalito a Fran en su momento ya. Ahora ya tiene que esperar. Bueno, pronto ya le hemos invitado al lunes que se venga al Cantábrico. Que vaya viendo cómo se recibe el trofeo. Yo los veo para el año que viene. Yo dije que era para el ascenso, no podía ser, bueno, pues para el año que viene. Has conseguido algo muy importante, ascender con el Cádiz, que no toda la gente de su tierra es capaz de ascender con su equipo. Yo creo que eso no... Hay poca gente. Bueno, en Cádiz hay mucho porque ha salido mucha gente de la cantera. Porque está... Luque y Amarillo son de los que han ascendido también. Yo he jugado con los dos, eran sus 20 en aquel momento, yo ya era veteranillo y jugué solamente un año, ya me marché al Huelva y ellos se quedaron en el Cádiz, pero hombre, lo lamento mucho porque yo sé que estarán pasando muy mal tanto uno como otro, ¿no? Pero bueno, esto continúa. Señores, y continuamos nosotros también, y le preguntaba yo por los goles precisamente para introducirles en lo que diera a continuación, ese regalito que le hacía Ramón Blanco a Carlos Caballero y que viene a resumir
pues lo que ha hecho a lo largo de esta temporada. Vean. Quiero que todos hagamos palmas.
Pues ahí quedan las imágenes, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que mucha ilusión y recuerda muy unos momentos muy felices y muy bonitos y espero que me deis una copia de... Aprovechando. Aunque tengo que decir que no están todos, pero bueno. Faltan algunos. No, ya pero, me apunto, pero muy contento. ¿Con cuál te quedas, Carlos? Me quedo con el partido de Linares, claro que a pesar de que era un partido especial para mí, pues el hacer dos goles allí, la verdad es que fue un momento también especial. Un momento especial. ¿Y el día de tu cumpleaños? Y el día de mi cumpleaños, es verdad. Mi compañero no se acuerda. Y todos los compañeros en casa escuchando la canción, siempre que la pongamos van a estar ahí... Bailando, ¿no? O sea, bailando salido, en casa, ¿no? O sea, revoluciona el vestuario, ¿no? Hay una cosa que tenemos que decir, que yo me acuerdo porque viajé yo ese partido y la gente allí lo recibió a Carlos muy bien. O sea, es un jugador querido, que no todavía muchos nos explicaban por qué lo habían dejado marchar, pero bueno... Nosotros damos gracias, igual que cuando lo dejaron ir a Mariano, todo él, o sea, si vienen aquí y son buenos, pues mucho mejor. Uh-huh. Y Fran, echando la vista atrás también a lo largo de esta temporada, ¿con qué momento se queda? Pues la verdad es que me quedo con toda la temporada, ¿no? Para mí ha sido toda la temporada bonita porque hemos hecho un gran grupo, ¿no?, en el vestuario y jugando pues hemos disfrutado todo, ¿no? Como ha salido la cosa al final, que hemos ascendido, pues la verdad es que te queda con toda la temporada. Está complicado, le he puesto yo esto como que quién quiere más, tu padre o tu madre, ¿no? Hay una cosa que a Fran, dentro de que no haya jugado mucho, el estar ahí, el viajar con el equipo, todo eso va mejorando. O sea, no hace falta muchas veces jugar para mejorar, ¿no? Y yo creo que Fran, como dice Nacho, dio un cambio del principio, ahora al final tremendo. O sea, él se ve importante, sale al campo, hace las cosas. Antes tenía miedo, antes yo muchas veces lo decía a él, le digo, tú tienes que tomar riesgo porque tú eres el dueño del balón y el que tienes que jugarla. Y él al principio pues, se encontraba cortado porque él decía, no, tendrán que jugar los otros, ¿no? Y sin embargo ahora al final no, ha tomado riesgo. Aparte se dio cuenta que el míster en partidos complicados lo sacaba para tener la pelota, o sea, para aguantarla, para perder un poquito de tiempo. Eso te demuestra que el míster confía en ti porque sabe que tienes calidad y lo puede hacer. No todos los entrenadores, el mismo en Irún, en un campo donde no era quizás el más propicio para Fran, yo viéndolo digo, preferible uno, sin embargo lo sacó y aguantó la pelota, salió con la pelota controlada, regateó. Yo creo que Fran ha mejorado y tiene que mejorar mucho porque tiene calidad para hacerlo, ¿no? Y ojalá y se vea muchas veces a Fran y a Carlos en el terreno de juego juntos porque si no me equivoco de que vamos a ver buen fútbol. Eso bueno, depende pues, del entrenador, Limón. Con eso, vaya por Dios, hombre, no hombre matito. Del Cádiz, Ramón Blanco, yo tampoco. Con esos últimos regalitos nos vamos a ir ya y agradeciendo a los dos que hayan estado este ratito con nosotros. Muchas gracias. Encantado. Y hasta el sábado. Orgullo estar aquí. Hasta el sábado. Que nos vamos de fiesta otra vez el sábado, Fran. Muy bien. Y además de ya en todo seguido, ya no volvemos. Ya no volvemos. El sábado de verdad ya. Ya el sábado es definitivo. Sí, y nada. Muchas gracias. Que nos vemos mañana con la previa a partir de las 10 de la noche y que podemos adelantar que estarán Ramón con el dedito. A ver, ¿qué haces tú, Ramón, con el...? No, ¿de quién va a estar? Eso es a lo que iba, es que no me has dejado. Está uno hablando y está con el dedito. David García y me he olvidado quién era el otro que iba a venir. Fragoso. Dani Fragoso. Y mañana, libre directo, Julio Peguero. Y José Manuel Valdés. No aprovecha nada para... Dicho y hecho, hombre, claro. Lógico. Somos todos de la misma casa, Onda Cádiz Televisión, sí, Onda Cádiz Radio. Que va a barrar, mañana, va a barrer. Libre directo, a las 3 de la... A las 3 de la tarde y a las 10 de la noche en la tele Submarino Amarillo. Muy buenas noches y hasta entonces. Me han dicho que el amarillo está maldito.